Bienvenidos a un video analizando y comparando el anime con el manga de este episodio 70 de Attack on Titan. Una cosa curiosa es que este capítulo se titula Impostor, como el 110 del manga, pero adapta en realidad el 109 y el 108, pero el 110 lo deja para la próxima semana. Ya hay un capítulo titulado Guías, que es el episodio que adaptaron ahora. Bueno, dicho esto, comenzamos este análisis. Hay algo que quiero dejar en claro, ¿vale? Muchas interpretaciones artísticas son eso, interpretaciones. La serie está hecha para ser interpretada. Si tú piensas que Hajime Isayama solo lo puso por ponerlo ahí, adelante, disfrútalo. Pero a nosotros nos divierte sacar conclusiones y interpretar diferente, ¿vale? Salir de la caja. Outside the box, amigo, outside the box. Con este excelente inglés, comenzamos. Por cierto, este video está dividido mitad con spoilers y mitad sin spoilers, ¿vale? Yo te aviso, tú tranquilito. Comenzamos. El episodio comienza tomando unas páginas del 108, un argumento sólido. Algo interesante es cómo Studio Mappa interpreta el lenguaje cinematográfico para estos episodios de diálogo, y es que los colores y los ángulos en los cuales el director coloca ciertas escenas dan muchísimo juego a todo. Por ejemplo, comenzamos con el dilema de Gaby de colocarse o no la banda. Esto es interesante porque Falco fue el encargado de colocarle bien la banda a Eren. En diseño, Gaby es la versión femenina de Eren, esto según lo dicho por Isayama en la Besatsu Shonen Magazine del 2017. Por entonces, se explicaba el cómo tenían una similitud muy importante. Falco, como ya explicamos, ayudó a enviar las cartas de Eren y de hecho es gran parte de su culpa durante todo el episodio. Y ahora él tiene que infiltrarse, hacer lo mismo que Eren, hacerse pasar por alguien más, colocándose el nombre de Ben y Mia. También con la llegada a la casa de los Blaus se ilustra una idea que se mencionó en el episodio anterior, y es que Hanji se preguntaba si dejarle los problemas a las futuras generaciones o hacerse cargo ahora. El señor Blaus, como ya habíamos visto en el flashback de Sasha, pensaba que era responsabilidad de las viejas generaciones cuidar y educar de mejor manera a las nuevas generaciones, y eso se ve expresado en su ideología de permitir que otros viviesen en sus tierras. Gaby tiene que comer con el enemigo, y hay que aclarar que Gaby es esas personas que piensa que todo lo que hace está bien, que ha sufrido demasiado y todo lo que hace o dice está justificado. El aplicarle una escala más grande como lo hace Hisuru al llegar a la isla más peligrosa del mundo, los cuales han sido declarados como los malos ante todos, nos hace ver de mejor manera esta moral que puede ser gris en ocasiones. Siempre donde hay una luz tiene que existir una sombra, y es que la división de la Legión de Reconocimiento con los soldados como Floch y los demás que lo siguen, que apoyan enteramente las acciones de Eren, demuestran cómo se puede dividir esta moral de mejor manera. Pero lo interesante, o lo que termina siendo el punto de presión para Hanji, es el concepto de la gran farsa cósmica. Aunque no se menciona directamente en la serie, ella logra sentirse atrapada en un papel. Recordemos en la insurrección. Durante la insurrección, la Legión de Reconocimiento eran los malvados, y ahora otra vez han sido declarados como los malvados. Hanji se pregunta en qué momento van a ser los buenos, van a ser realmente libres para hacer lo que quieran. Dijel Sane se burlaba de Hanji diciéndole ánimo, cuando tenía sus ideales de un mundo sin secretos, cuando querían derrocar a la corona del rey falso Fritz, el cual, como vimos durante el discurso de Willy Tibur, fue impuesto después del pacto de renuncia a la batalla, y su imposición beneficiaba a la familia de los Tibur. Él decía cómo los papeles son interpretados por actores, al igual que en la exposición de Willy Tibur. Por entonces, el bien y el mal son simples papeles que encasillan a las personas. Ahora, la presión de Hanji es que la Legión parece estar encasillada o destinada a siempre desempeñar el papel de antagonistas, aunque sus intenciones sean positivas. Esto termina siendo, en parte, el dilema de Eren, el nunca poder colocarse como lo que realmente quieren, sino estar ya predestinados a ejecutar el papel de el malvado, el antagonista, el malo. Esto es lo que termina presionando a Hanji y se ve representada con estas dos ramas. Para Floch, si ellos tienen un papel a ejecutar, tienen que ejecutarlo. No hay que pensar ni ser empáticos. La dualidad moral y qué enseñarle a las nuevas generaciones se ve expresado en el personaje de Luis, la cual es una pequeña niña que había visto a Mikasa derrotar a un titán. De hecho, antes de iniciar el arco del retorno a Shinkansina en el episodio 50, se hace una especie de recapitulación de todos los elementos, y acá en esta escena Armin se preguntaba qué pensaría la humanidad cuando vean que los titanes son derrotados, es decir, cuál será el nuevo mundo que se iba a dibujar para estas generaciones que iban a ver a los titanes totalmente abatidos por la Legión de Reconocimiento.
Esta nueva generación que supuestamente iba a heredar un mejor mundo son criminales de guerra ante el mundo, y de hecho, al estar encerrados, se puede ver cómo se ha distorsionado la idea de ídolo, de héroe, de bien y de mal, y que estas generaciones simplemente ejecutan el papel que les toca, por lo que en mi casa también se llega a preguntar acerca de que si ellos, en su época, no habrán estado del bando equivocado pensando que estaban haciendo lo correcto hasta que tuvieron la perspectiva adecuada. Esto es muy interesante porque la moral en Shingeki es bastante difusa. De hecho, el autor Isayama jamás ha definido ningún bando como bueno o malo. El dolor de cabeza de Mikasa y el cómo plantearse la figura de Eren nos abre la pregunta acerca de si Mikasa está realmente haciendo lo correcto estando con Eren, únicamente lo sigue por sus sentimientos y apego personales o por su instinto de poder Ackerman. El conflicto entre Eldia y Mare se ve de alguna forma simplificado y a su vez expresado con los niños Kaya y Gabi. Ellos han sido criados en Marley y son guerreros seleccionados para un poder titánico, mientras que Kaya era una simple niña de un pueblo que fue rescatada por Sasha y adoptada por los Blaus. Sin embargo, esta ideología de no legarle este mundo cruel y horrible en el cual sí crecieron Gabi y Falco es parte de la ideología nueva, el de no legarle estos problemas a las nuevas generaciones. Pero, ¿qué pasa con las generaciones que ya lo conocen, que ya son parte de este conflicto enorme y de este mundo cruel? Pues bien, el personaje de Gabi Falco encarna en esta parte que a su vez contrasta con su edad, es decir, como si estuviesen encarnando a gente mayor. Esos problemas de gente mayor nos demuestran cómo de alguna manera los poderes titánicos y los eldianos van encarnando y reencarnando de generación en generación. Esto lo exploraremos mejor en la parte con spoilers, pero lo importante acá es dejar en claro que el conflicto entre Eldia y Mare no es tan superficial y a su vez es simple. Son simplemente dos bandos divididos, buenos y malos, eldianos y marleanos. Nada de eso existe, los dos bandos han hecho cosas horribles. Por lo tanto, el único camino es terminar con el conflicto, ¿cierto? Es lo único que parece viable para por fin terminar este círculo de odio que es descrito por Eren Kruger, en el cual el amor es la única respuesta para salir de ahí. Un poco cliché, sí, pero en realidad tiene razón. Si seguimos odiando o recordando qué me hizo el otro, jamás vamos a superar absolutamente nada. Reiner es el principal interesado en recuperar a estos niños, y es que el plan del mundo para atacar la isla según iba a ser en un año, pero se ha recortado el tiempo. Uno de los puntos que se discute es acerca de la traición de Zeek, ya que encuentran tecnología de Mare en uno de los equipos de maniobras. Esto termina siendo interesante porque delata a este personaje con el mismo objeto con el cual negocia con los Hizuru, un equipo de maniobras. Podemos ver el gran avance que ha tenido con la tecnología proveniente del resto del mundo, por lo que el intercambio no solo se ha limitado a materia prima. Ahora, todo esto termina por enseñar la faceta más recuperada de Reiner, el cual había sido descrito como el escudo de Mare, que en realidad torna esa habilidad, ya que su instinto de proteger a Gabi y Falco es lo que lo impulsa o le da esta vitalidad que aparentemente había perdido, la de recuperar a estos niños y enfrentar sus miedos representados por Eren. Y hasta acá llegamos con la parte sin spoiler. De verdad, no hay datos pequeños y no hay spoilers, chicos. De verdad, con solo el primer punto te puede arruinar el siguiente episodio. Así que, dicho todo esto, comenzamos con todos los spoilers y las interpretaciones del cubo por todos lados. Gabi con este cubo nos ha vuelto locos alucinando porque pues bueno, la serie tiene como objetivo hacerte alucinar un poquito. Así que vamos allá. Comenzamos con una curiosidad, y es que una de las diferencias con el manga con el episodio anterior es que no se animó el saludo de Kiyomi a Historia Reis, y yo creo que es por mala o buena suerte, ya que todos aquellos que son saludados por Kiyomi fallecen. Como vimos, ella saluda a Willy Tibur antes de la obra y en este episodio saluda a Darius Sackley. Puede ser simplemente por cábala, por buena o mala suerte, pero no animaron cómo saluda a Historia. Por lo tanto, podría ser una especie de mensajito del futuro, alucinación de que ella vivirá y no morirá en la trama. Al menos ya tenemos algo confirmado, ¿no? Ahora sí, vamos con los datos serios, ¿vale? Los Jaegeristas y el retumbar de la Tierra.
Acá por fin separamos a los Jaegeristas de los demás de la Legión de Reconocimiento. El personaje de Floch es uno de los favoritos del público por su desarrollo. Muchos lo ven como el sucesor de Erwin o una de esas cosas raras, pero en realidad yo lo veo como una especie de similar a Jan. Este enseña a tener una determinación de acero como la de Jan, desde los primeros pasos del retumbar hasta su finalización. Floch dio realmente su vida por este plan. Él, como explicamos en la parte sin spoilers, aceptó que ellos tenían que ser los demonios y que Eren era el demonio principal de la isla que iba a liberarlos, que no había ninguna duda de ello. Así como Erwin era el demonio en ese entonces, Floch, al igual que Jan, logró evolucionar sus ideas y aceptar a Eren, es decir, a alguien con quien tenía una enemistad porque lo veía como alguien privilegiado. Lo curioso es cómo se presenta el avión en el que Floch dispara para retrasar a la Legión de intentar detener el retumbar de Eren, por lo que vemos cómo sus palabras en ese entonces sí eran totalmente reales y poderosas. Es gracias a que retrasa la salida del avión que Hanji también termina falleciendo, por lo que podemos ver frente a frente a nuestra comandante con la razón o motivo de su muerte, la contraparte o una decisión que ella tomó. Así como ella tomó la decisión de esperar antes de sacrificar a Reiner, Hanji termina pagando el precio por esta rama de la Legión de Reconocimiento y por aceptar la posibilidad del retumbar, que al final terminó por sembrarse como una absoluta certeza, por lo que ella estaba de cara a su muerte, o el motivo de su muerte, otro soldado bajo sus órdenes. El mencionado avión es desarrollado por los ingenieros de Hisuru. Como ya explicamos, Kiyomi parece ser algo de mal augurio al momento de saludar a algún líder. Ella saluda a Darius Ackley, que también es víctima de soldados bajo su cargo y de los Jaegeristas, los cuales, desesperados ante la negativa de que Zeke y Eren entren en contacto, atacan a Darius Ackley y comienzan a desestabilizar toda la organización militar. No lo digo yo, lo dicen los caminos. ¿Qué? ¿Que cualquier niña utilizando o cargando un cubo en el anime es una referencia? No seas tan básico, por favor. ¡Céntrate! Bien. La conexión y referencia que se hace a Ymir Fritz con Historia Reis, Gabby Brown, y toda esta narrativa en el campo, el granero y el cubo es verdaderamente interesante. Está claro que Historia Reis, mientras más crece, más está de alguna forma pasando por las mismas etapas que pasó Ymir Fritz. En el manga 122 se cuenta la vida de la fundadora Ymir, la cual, después de enseñar a tener el poder del primigenio, que logra que el Imperio Eldiano conquiste a Mare, es que es tomada por el primer rey Fritz primitivo para que sea su esposa para premiarla. Ymir tiene tres hijas, María, Rose y Sheena, con las cuales termina dividiendo su alma cuando se la devoran, por lo que, de alguna forma, ambas fueron obligadas a ser madres por su entorno. Nacieron únicamente para ser un papel, un rol, el de la maternidad. Historia también, de alguna forma, como vimos en los episodios anteriores, fue obligada a ser madre, a dejar descendencia, ya que es la última descendiente del linaje real, el cual es la llave para activar la hecatombe, el retumbar de la tierra. ¿Cuál es la conexión que existe entre estas tres niñas? Es simple, el rechazo del mundo cruel, y eso también nos conecta con Mikasa, que presencia una infancia difícil y cruel, en la cual pierde a su madre. Historia Reis recibe el rechazo de la suya diciéndole que ojalá no lo hubiese tenido. Mikasa se encuentra con la crueldad del mundo, pero a su vez con su belleza a través de Eren. Gabby Brown se encuentra con un mundo igual de cruel y loco que únicamente habla acerca de Ymir Fritz, el demonio de la tierra, y cómo existen buenos y malos, cómo la dualidad domina el mundo. Este episodio tiene como objetivo romper la dualidad que existe dentro de la cabeza de Gabby Brown. Este caballo comienza dándole este mordisco y tirándole el cubo. Si bien esta escena es únicamente referencial, es decir, para que tú veas el cubo y digas, ¡ah! Aquí hay más narrativa, porque no es en qué punto está el cubo y tal, sino que el personaje de Kaya termina de alguna forma para algunos espectadores, y nuevamente esto es interpretación libre, no te estoy obligando, muchos espectadores, incluido yo, vimos en Kaya una especie de encarnación subliminal o indirecta de la fundadora Ymir y su verdadera naturaleza. Ymir nace hace 2000 años, ¿qué se podía hacer hace 2000 años? Ella era una niña común y corriente, ¿dónde estaría viviendo? Sería una niña del campo que únicamente buscaría comer y ayudar a los demás. De hecho, Kaya dice tener una ídolo,
alguien a quien seguir y alguien por quien ser una buena persona. Y esa persona es Sasha, la misma que asesina a Gaby. Por el contrario, Gaby no tiene a nadie a quien admirar y tiene a mucha gente a quien odiar. A todos los miles de eldianos, a toda la gente que le rodea en esta isla. Por lo tanto, se nos enseña la diferencia de ideologías y la forma en la cual un ídolo o un enemigo puede cambiar totalmente la vida y la perspectiva de un niño. Durante la guerra en la Isla Paraíso, cuando todos son transformados, Gaby termina adoptando y encarnando el papel de Sasha al salvar a la misma Kaya del titán Nile Dog, el comandante de la policía militar. Por lo que esta plática es importante y va a tener una especie de super cierre, super resolución cuando Gaby adopte el papel de cazadora de Sasha frente a los ojos de Kaya. Kaya es un objeto interesante en este episodio, ya que también se relaciona con Falco cuando los lleva a esta villa. Como recordamos, esta villa fue atacada por los titanes transformados en Ragako por el titán bestia que habían adquirido su fluido espinal. Subliminalmente se enseñaba cómo Falco también iba a adquirir este fluido espinal de Zeke al momento de ser llevado a la cena con Nicolo. De hecho, esta escena y el episodio cierra con ella diciéndoles que iban a ir hacia allá. Esto termina de alguna forma condenando a Falco al destino de uno de los 9 poderes titánicos al adquirir este fluido durante la cena. Es muy interesante cómo con pequeños detalles todo realmente se va conectando. Nuevamente, si quieres pensar que nada está conectado, nada está conectado. Pero Isayama deja estas pistas y detalles bastante interesantes de analizar cuando ya has leído todo el manga. Gracias por llegar al final de este video. Me encanta organizar información porque me encanta cómo cada episodio tiene como una temática en específico. Este, como pudimos ver, aún continúa con el drama de lo ocurrido con Sasha y lo explora y escarba en ello, pero no de una manera enseñándonos la vida de Sasha y que sintamos pena por ella. No, sino de que la tensión sigue aumentando y la narrativa sigue aumentando. De hecho, uno de los próximos episodios se titula Niños del Bosque, que habla un poco acerca de estos conceptos de cómo las nuevas generaciones se pierden en un bosque cada vez más salvaje y es obligación de las nuevas generaciones sacar a esas viejas generaciones para que tengan una mejor vida. Por lo tanto, con esos pequeños detalles en cómo se construye, es que todo se va conectando. Nuevamente, si no lo quieres ver así, no lo veas así, pero hay muchísima escuela que utiliza esta narrativa. Como ya dije, muchos me han escuchado hablar maravillas de Watchmen, de Alan Moore y de Damon Lindelof, que han seguido como esa escuela de que si vas a hablar de algo o si vas a poner algo en una escena, encuentras una canción, una letra que vaya acorde a ello y todo lo que está en pantalla sigue la narrativa. Esto no es rebuscarse ni hacerse el mamador, al contrario, es disfrutar enteramente de lo que el autor quiere transmitirte. Mi objetivo es simplemente recompilar esa información y que todos la disfruten. Si lo hiciste, gracias de verdad y ojalá lo estés disfrutando porque es mi intención que lo disfrutes al 100%, ¿vale? Gracias y nos vemos muy pronto.